Vengan, muevan. Coricancha fue el más importante templo sagrado incásico. Cuando los españoles se repartieron las propiedades conquistadas, el Coricancha le fue adjudicado a Juan Pizarro. Juan Pizarro, uno de los hermanos de Francisco, cede el imponente templo cusqueño a la orden de los dominicos, quienes inmediatamente construyen sobre el Coricancha el convento de Santo Domingo, demoliéndolo en gran parte para su nuevo uso. Se destrozaron todo lo que no les fue útil. De alguna manera ese edificio lo utilizaron como una sala de reuniones o una sala capitular, y estos otros como oficinas. Solo así se salvaron de la destrucción. Inclusive los cubrieron con barro y a veces con un estuco y pintura mural, como van a ver allá al interior de ese edificio. De esa manera nadie sabía que habían aquí todavía vestigios de lo inca. Nadie pudo ingresar aquí hasta 1950. Fue el terremoto de ese año, que hasta cierto punto fue fortuito, porque también los pesados muros de adobe que estaban aquí encima estaban dañando las estructuras, las estaban hundiendo poco a poco. Y entonces UNESCO, como ya había declarado a Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, decide prácticamente ayudarles a los dominicos a reconstruir parte del monasterio, pero ya no en este sector. Se reemplaza con esa pared de cristal para que sea algo ligero, y así ya no se hundan más estos recintos. Y desde esa vez también se les obliga a que abran esto al público, y desde esa vez podemos tener acceso de nuevo a esta huaca importante. Cori es oro, cancha el lugar de oro. Porque efectivamente cuando Pizarro llegó aquí, ellos describen y dicen, los muros de estos templos estaban completamente forrados con láminas de oro, interior y exteriormente. Tener espacios comunes como cocinas, almacenes, porque y vivían ellos casi en forma simple como todo el mundo también, ¿no? Solo que las élites tendían a casarse para tratar de unir los pueblos, varones y mujeres, ¿no? Terminaban con muchas esposas o con muchos exmaridos, ¿no? Entonces, de esa manera se unían más los pueblos. Y aquí tenemos lo que quedó de el ayahuasi, que era una de las instituciones más importantes para las mujeres. Era algo así como una universidad para las mujeres de ese tiempo.
donde se formaban las lideresas de alto nivel del, y de aquí salían prácticamente a administrar diferentes regiones. Y así como había el Ajiahuasi, también había el Yachayhuasi para los varones que estaban detrás de la catedral, que vamos a ver luego. Cuando los hispanos ven esta institución, obviamente no la van a describir como una universidad de mujeres. Porque si hubieran dicho que la mujer aquí se educaba a alto nivel, seguro que las mujeres en Europa les hacían una revolución. Sí. Así que decidieron decir que este era un harén. Y después, posteriormente, ya le van a cambiar al nombre de Ajiahuasi, porque preguntan seguramente a algunos sacerdotes, cronistas, y dicen, ¿cómo era esa institución? Bueno, ahí las mujeres se reunían como nuestras monjitas de claustro, les enseñaban a coser, tejer, cantar, preparar chicha, ya disminuyeron inclusive la labor, ¿no? Entonces, entonces si eran como nuestras monjitas, seguramente eran vírgenes, entonces le vamos a llamar la Casa de las Vírgenes del Sol, ¿no? Y así está hasta ahora escrito en nuestra historia. Actualidad, música, deportes, espectáculos y mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela, FM 103.1. Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales. En Imágenes Médicas podés sacar tu turno para ecografías y mamografías con un solo clic. Ingresá a www.imrafaela.com. Hacé clic en Solicite su turno. Completá el formulario y hacé clic en Enviar. Imágenes médicas. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. La Opinión, el diario de Rafaela.